Como veíamos hace un par de semanas, la ilustradora versión que de la Biblia llevaría al cine John Huston nos haría cavilar respecto al origen de las creencias que adoptaría la humanidad como modo de vida, prueba de la natural ingenuidad primigenia de la especie. Dios nos habrá creado a su imagen, pero para su gran rabia y desespero, seríamos demasiado imperfectos. De todas formas, el soplo vital nos lo infundió Él, e iluminados, nos haría emprender rumbo a la innegociable supresión de nuestras naturales y humanas pulsiones, a expensas de poder ser fulminados. Si desobedientes, condenados al ostracismo, despojados de su gracia, vetados al amor. El temor a Dios en el cumplimiento de las leyes canónicas naturales y reveladas, aplicadas en la actualidad por la Iglesia Católica, distan ya bastante del creacionismo del Antiguo Testamento. Otras siguen vigentes y fuertemente vinculadas a sus preceptos capitales, como es el caso del celibato. Como explicación simple, Cristo no se casó porque decidió dedicar todo su tiempo y energía al servicio de Dios. No podría haberse entregado a Dios en el servicio hacia los demás y haber tenido que atender a esposa e hijos. En consecuencia, se convertiría en esposo de la Iglesia, y el cura, a través de su virginidad, se configuraría con Cristo en el amor a su esposa, la Iglesia. Es en la película de Pablo Larraín, El Club, que ante las muecas y las palabras de repudio de un clérigo burócrata, que un cura que no fue capaz de cumplir sus votos, le espeta que eso él no lo puede entender, porque juró celibato y solo ha pensado en sexo todos estos años, que sigue siendo virgen y no sabe de qué está hablando. Que la enfermedad de la mente puede ser curada cuando el cuerpo explota, porque estamos condenados a ser cuerpos deshonestos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Cuerpos Deshonestos. Un a propósito de acercándonos al mundo de la Iglesia Católica a través de su figura en la tierra, los sacerdotes, los curas. Los curas que son de estos seres con una hipercapacidad, que digamos que son como los únicos capaces de suprimir sus pulsiones naturales, ¿no? Los únicos seres vivos que son capaces de reprimirse. A través de tres películas, El Club de Pablo Larraín, El sacerdote de Eloy de la Iglesia y Diario de un cura rural de Robert Bresson, a través de estas tres películas, que son tres visiones muy diferentes del sacerdocio, vamos a hablar a través de ellas de la intimidad, de la soledad, del deseo, de la represión, de todo este tipo de sinónimos que envuelve siempre al mundo del sacerdote, ¿no? Del cura. Ser deshonesto con el propio cuerpo es algo que se lleva muy a pecho y es algo muy interesante, porque realmente tú te planteas hasta qué punto uno está siendo fiel a sí mismo o si está precisamente eso, generando una injuria antinatura que produce pues la más vasta gama de disidencia sobre nuestra construcción natural, ¿no? Es muy, muy, muy interesante porque la película sobre la cual nos acercamos en primer lugar es El Club de Pablo Larraín y nos acercamos directamente a su inicio. Nada más empezar, esta película que cuenta de un pueblo costero en Chile, el pueblo de Boca. Al parecer la Iglesia Católica ha equipado una serie de casas hacia donde envía los curas réprobos, los que han cometido algún tipo de tropelía o de... Sí, de desacato hacia la obediencia de la Iglesia. Y en este caso esta es una casita donde viven los curitas, como le dicen en Chile. Y estos curitas pues están ahí porque es como una especie de prisión para la Iglesia, ¿no? Sí. Es como una especie de castigo, de retiro de sus obligaciones que firmaron con la Iglesia, de estar en una iglesia con una feligresía, y es el sitio donde los destina la Iglesia para que hagan penitencia por lo que han cometido, ¿no? En pero, este caso... pero no es una penitencia al uso, es decir, ellos no están como unos días de retiro, no, ellos han sido retirados. Sí, han sido retirados de sus obligaciones eclesiásticas, ¿no? Aunque ellos digan que están en un retiro espiritual o quieran venderlo como que es un retiro espiritual, porque a vista del pueblo no estaría muy bien visto saber que tienen ahí una prisión con unos
curas que han cometido delitos graves, delitos muy graves dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Como el caso de pederastia, abuso de poder, venta de niños. Todo este tipo de cosas que se vienen anunciando en el telediario constantemente y que aquí se nos cuenta a través de la película de Pablo Larraín, se nos cuenta desde un punto de vista íntimo y muy, muy personal de cada uno de los curas, ¿no? Es una película muy, 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 muy dura. Durísima. Es una película muy, 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 muy buena. Y es una película que comienza con esa escena que llega a esta casa un curita nuevo. Es un señor mayor que viene acompañado y él dice que él viene a un retiro espiritual, ¿no? Que viene a estar unos días en esa casa, pero los demás saben que no viene a estar unos días, que viene a cumplir su penitencia. De hecho, él, al sentirse entre estos otros curas, que son muy conocidos, pues él se siente incómodo y al sentir que le están recluyendo en esa casa, empieza a decir que ese no es su sitio, que él no pertenece entre maricones y pederastas. Él ahí no, ese no es su sitio porque los pecados que él cometió no eran tan graves. Sin embargo, justo en ese momento, cuando él se está como excusando, aparece alguien gritando afuera de la casa, es una casita pequeñita, y entonces todo se escucha muy bien adentro. Lo que grita esta persona, que es un hombre que va vestido como en chándal, muy barbudo, con los pelos muy largos, está como así, como muy desarreglado, ¿no? Y a primeras lo tomamos como por un loco, porque él empieza a gritar y empieza a pedirles a esos curitas de la casita que le dejen entrar, que por qué no le acogen, por qué no hablan con él, por qué no bajan a hablar con él, que él tiene muchas cosas que contar, porque él ama mucho a los curitas. Y entonces, a poco y poco, el discurso de este hombre que tomamos por loco empieza a transformarse. Esto nada más empezar la película, que es súper sintomático de lo que viene después a desarrollarse a lo largo de toda la cinta. Él empieza a hacer crecer su discurso contando verdades como puños. Y verdades de estas que te sobrecogen de tal manera que el nudo en el cuello se transforma en algo más que un nudo, ¿no? Es fuertísimo todo lo que cuenta. Él explica de forma casi gráfica, o sea, casi pornográfica. Sí, de hecho es muy pornográfico. Todo lo que ha vivido en el seno de los curitas, porque él al parecer habrá vivido en una iglesia, en un internado. Habrá sido acogido por este cura que acaba de llegar nuevo a la casa y él era el niño del cura, ¿no? De repente él empieza a narrar y a contar todas las vejaciones que le hacía el curita, ¿no? Todo lo que, por lo que él sufría y por lo que él amaba a la iglesia, ¿no? Sí, porque él no lo cuenta como una vejación, lo cuenta como eso, como lo que le inculcaron. Él explica, es que son tan duras las palabras que cuenta que es difícil transcribirlo. Sí, de hecho aquí creo que no podemos decirlas. Siquiera. Aquí no podemos decirlas, claro. Bueno, él explica como todo lo que le enseña el cura siendo él un niño, todo es santo, ¿no? Todo es por obra y gracia de Dios y por eso está bien consumar el amor entre niño y cura, ¿no? Claro, y que todo lo que ha tragado le da el estar cerca de Dios, ¿no? Sí, como la Santa Hostia, ¿no? Uh-huh. Eso que dices de esa forma tan fina. Sí. Es tan fino, pero es tan tremendo que es imposible no verlo, ¿no? Creo que así sí se puede decir. Uh-huh. Pero es terrible después el desarrollo de la película, ¿no? Pues esta situación que crea ese indigente que está afuera, esa persona que está narrando y describiendo todo lo que sintió y todo lo que hizo con ese cura, está en la situación que se crea dentro, que no les queda otra que buscar un arma. De pronto aparece un arma y dice, por lo menos pega un tiro que se vaya, porque esto no podemos seguir escuchándolo, es demasiado fuerte para nuestros oídos, no somos capaces de aguantarlo. Y de hecho es inaguantable incluso para nosotros como espectadores. Uh-huh. Es fuertísimo, es interminable. Él va contando todas estas horribles experiencias como algo divino, que es como una locura, pero a la vez es esto de la locura en la boca, o sea, la verdad en la boca del loco, uh-huh. La verdad en la boca del niño, que nunca es totalmente verdad porque somos humanos.
tanto los niños como los locos y todos los demás. Entonces, verdad total. Pero, por otra parte, es que es innegable lo que él está contando. Y eso ocurrió, y lo sabemos. Entonces, es realmente inaguantable. Alguien pega un tiro, ¿no? Claro. Este es el tiro, es el detonante del comienzo de la película, ¿no? A raíz de este tiro viene otro personaje que viene directamente del Vaticano a investigar qué ha sucedido ahí, ¿no? Y esta investigación es la que nos lleva a conocer a los personajes, ¿no? Cada una de las entrevistas que va haciendo a cada uno de los curitas que están en esa casa van dando pie a todas esas historias que vamos a ir conociendo de estos personajes, ¿no? De una de esas entrevistas que hace a uno de los curas, es de donde hemos cogido prestado el nombre del capítulo, ¿no? Ese momento de los cuerpos deshonestos, ¿no? Claro, es un cura que explica que él trataba de defender su capacidad de represión y no las cosas de las cuales le han culpado. Este burócrata va en busca de esas explicaciones que después son contadas de una forma muy, muy tremenda, porque son todas ellas explicaciones muy lógicas dentro del propio discurso de los cuerpos de cada uno, y que sin embargo son completamente sobrecogedoras. Digamos que esa represión que fueron teniendo a lo largo del tiempo, que fueron capaces de adoptar, pues tuvo que explotar a dado momento. Uh-huh. Y pasó a ser algo mucho más natural, entre comillas. Pasó a ser algo natural porque lo que estuvieron haciendo desde que juraron sus votos fue precisamente serle infieles a sí mismos, como seres que son, seres de carne y hueso, ¿no? Claro, porque a raíz de esta película nosotros entramos en un debate así como muy profundo y muy acalorado sobre el hecho de que qué jurisprudencia tiene la ley humana, ¿no?, ante la ley divina, ¿no? Porque supuestamente este hombre que es mandado por el Vaticano, su misión es cerrar estas casas y pasar esos casos a la jurisdicción humana, ¿no? A la justicia, ¿no? Con lo cual, ahí hay personas que están condenadas por la Iglesia por eso, por pederastia, por venta de niños, algo que es con la ley humana, ¿no?, con la justicia humana, tendrían un juicio y como delito, ¿no?, como delito de prisión, ¿no? Y sin embargo están ahí en una casita en mitad de un pueblo adorable, con sus cuidados de... tienen perros que cuidan para carreras, sí, y todo eso, y llevan una vida pero, muy normal, ¿no? Pero, por otra parte, ellos fueron apartados de sus funciones eclesiásticas. Ellos están realmente como en una prisión. Por otro lado, tú piensas, ¿la justicia de los hombres realmente es justa? Probablemente, si estos seres fuesen juzgados en un juicio corriente o un juicio civil, pues hubiesen sido enclaustrados en una prisión y eso beneficiaría a la sociedad. Sería por una cuestión de báscula poner a los criminales similares a estos curas, ponerlos todos en el mismo saco, ¿no?, para pesarlos todos a la vez. Claro, eso es discutible, porque simplemente el hecho de que estén recluidos en una prisión como el resto de los mortales, ¿no?, eso en el caso de, por ejemplo, violaciones, pederastia y todo eso, eso evita que vuelva a cometer esos delitos, ¿no? En el caso de ellos están en un pueblo que... están vigilados por la monja, ¿no? Sí, vigilados por la monja, pero pueden salir y entrar libremente, sí, de la casa, ¿no? Sí. Con lo cual no tienen un control absoluto de lo que está haciendo ese personaje, ¿no? Que tampoco estoy yo aquí para juzgar el sistema judicial que existe, ¿no? Pero sí es verdad que creo que el sistema judicial eclesiástico es muy distante de lo que es un sistema judicial claro, para el resto de las personas. Por otra parte, tú sabes que ellos han habilitado estas casas, estos sitios de retiro, como le decíamos, precisamente para acallar, para que la voz pública no tenga más conocimiento sobre estos casos. Y es evidente que esto es degradar a los cielos. Pero por otra parte, tú piensas que después la justicia de los hombres es solo eso, es solo justicia de los hombres, como el que dice. Son todas justicias de los hombres al final. Y una a lo mejor no es mejor que la otra. No, claro, si yo, pues lo que te he dicho, que yo no quiero justificar una ni la otra. Yo simplemente digo
que por qué tiene que haber diferencias entre una y otra, ¿no? Sí, pero a ver, de mis faltas me tendré que encargar yo. Si yo soy la Iglesia y he puesto en práctica lo que es el voto de castidad y que he generado, porque si yo soy la Iglesia, soy yo quien ha generado estas patologías, ¿no? Estas disidencias, estas formas de estar en el mundo tan poco humanas. Entonces yo también tendré que encargarme de limpiar mi propia basura. Ya, pero por ejemplo, si aquí en España, España es un país laico, ¿no? Según la Constitución es un país según laico. Según la Constitución, sí. Si no fuese un país laico, sí podría tener cabida una justicia católica, ¿no? Una justicia de la Iglesia. Pero en este caso estamos en un país que no depende de la Iglesia, ¿no? Que no es un país católico. Eso también habría que justificarse. Eso también habría que verlo, ¿no? Claro, es mentira, ¿no? No vivimos en un país laico. Ni mucho menos. Claro. La siguiente película viene a ser un poco las historias íntimas, el sacerdote del hoy de la Iglesia, ¿no? Que retrata la historia del padre Miguel, que vive minuto a minuto, y nosotros vivimos minuto a minuto con él, lo que él está padeciendo con estas subidas de temperatura, porque estamos en los años 60 y las faldas son cada vez más mini, y el pobre hombre es súper tradicional, es muy casto y utiliza el típico cilicio y utiliza el látigo y todo esto para calmar su calor, ¿no? Para apaciguar su calor, claro. Pues es una película de Eloy de la Iglesia muy simple, ¿no? Es una película muy sencillita, no tiene una historia así, una gran historia, ¿no? Es una película bastante lineal, pero sí es verdad que la hemos traído porque muestra otra forma de cuerpo impuro, ¿no? Otro cuerpo que está siendo reprimido ante los deseos naturales, ¿no? Claro. De hecho, el padre Miguel, hay un momento en que se siente terriblemente atrapado en esta vorágine de deseo. Y entonces se retira, hace unas vacaciones y se va al campo con su madre. Y entonces ahí le vienen como sus recuerdos de infancia. Esta probablemente sea la parte de la película más especial y más maravillosa, ¿no? Sí, es muy onírica, ¿no? Es muy onírica y a la vez muy lo que él ha llevado por dentro toda su vida. Probablemente ahí podamos encontrar los motivos que le llevarían a tomar los votos, ¿no? Es decir, él con los otros niños bañándose en el río y todo esto, le llevarían a sentir su propio cuerpo como un cuerpo diferente al de los demás, ¿no? Probablemente ahí ya exista una semilla de ese sacerdote en potencia, ¿no? Y es muy bonita la película de Eloy de la Iglesia, aunque tenga un final muy tremendo, muy duro, porque claro, envuelve lo que es el sanatorio mental, el padre no es capaz de aguantar mucho más y nosotros pensamos que realmente habrá curas de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Habrá curas que son capaces de reprimirse realmente, habrá los que dicen reprimirse y después habrá los que no son capaces y terminan como el padre Miguel en un sanatorio mental después de haber hecho pues la mayor de las deshonestidades hacia su propio cuerpo, ¿no? Un acto tremendo. Y luego también tenemos el cura del caso de Bresson, ¿no? La historia de un cura rural, que ahí no tenemos el cuerpo deshonesto como algo físico y carnal, sino como si tomamos el cuerpo deshonesto como algo heredado, ¿no? Si considerásemos la herencia como parte de la conciencia, ¿no? Pues sí, claro, y esto es algo, pues, imposible, ¿no? La conciencia es una toma de conocimiento sobre nosotros mismos y sobre los demás, y entonces, si nosotros mismos tenemos algo heredado, no podemos considerar que tenemos conciencia sobre esa herencia como algo particular de nosotros mismos, ¿no? O sea, sabemos el recorrido, y al saber el recorrido, pues no se le podría considerar jamás. Uh-huh. Sin embargo, el padre de Ambricourt, que es este pueblucho pequeño a donde él va a trabajar por primera vez, recién salido del seminario, pues se encuentra con una serie de personas que no le quieren ahí, se encuentra con una serie de vejaciones de todo tipo, todos le mal meten, todos le mal consideran. Y sobre todo se encuentra con la soledad, ¿no? Se encuentra con la soledad y con ese silencio, con ese ascetismo, ¿no?
Y esta herencia a la que nos hacíamos referencia es el alcoholismo, ¿no? Su padre era alcohólico, que es una persona que no se alimenta mucho, y él de lo que se alimenta es de pan mojado en vino caliente, ¿no? Y ese vino es lo que lo hace alcohólico, ¿no? Porque lo único que su estómago delicado le acepta es este pan con vino y azúcar, creo que le mezclaba, ¿no? Esto, claro, le hace sentir muy débil, pero por otra parte da la impresión de que son este tipo de personas que se recluyen y que solo pueden sentir soledad y probablemente una necesidad extrema de una caricia, algo de contacto humano. Son estas personas las que después también tienen otras capacidades más desarrolladas, ¿no? Como escuchar el latido de alguien en la distancia o la respiración de la polilla, ¿no? Uh-huh. Algo como muy ínfimo. Son personas que se cultivan precisamente en estos mundos paralelos que a la mayoría de los mortales nos resultan imperceptibles. Claro, ese misticismo, ¿no? Ese misticismo que siempre va alrededor de estas personas, que tienen eso, que tienen una paciencia, que tienen un silencio, que tienen un saber escuchar, ¿no? Y estar cerca de la otra persona, y que eso, que esa necesidad de caricia que tú decías es fundamental, ¿no? Para el ser humano, porque el ser humano está concebido para tener contacto con otros seres humanos, ¿no? Para alimentarse de ese calor, ¿no? Y sentirse vivo. Y sin embargo, ponemos en cuestión, ¿no? Si la represión de esa necesidad de contacto, pues no es precisamente lo que posibilita estos grandes hombres humanos, profundamente humanos, que son capaces de vivir sus vidas tan solo para el bien de los demás, porque también los hay. Si hay el cura pedófilo horrendo que debería de estar en prisión o en donde fuese, pues también existen estos hombres buenos. Sí, este hombre santo. Que a través de estas represiones realmente logran alcanzar estados divinos, ¿no? Existe como toda una gradación. Y este hombre que es demasiado humano, pues llega también su momento de muerte, ¿no? Y es un momento de muerte terrible porque él no quiere morir, pero que no le importa porque todo es gracia, ¿no? Sí, al final todo es gracia y él ha logrado esa iluminación que muy pocos logran al final. Él tuvo una única probación durante su ministerio, que fue algo como muy radical. Una mamá que no había logrado hacer sus paces con Dios porque Dios le había arrebatado su niño pequeño, ¿no? Y él intervino y le dijo, le enseñó el camino para que hiciese las paces con Dios. Pero claro, ocurre algo tremendo del cual nosotros, como por su falta de experiencia, es su primer trabajo, creemos que él se va a sentir como muy culpable de esto que ocurre, y no es así, porque realmente él está en gracia y él consigue escuchar en el silencio y penetrar en la noche y los corazones humanos, aunque sean tan malos con él, ¿no? Uh-huh. Esta película es gigantesca, como todo lo de Robert Bresson, ¿no? Pero es que esta es de mis preferidas, realmente. Claro, hemos visto tres directores muy diferentes, Larraín, Eloy de la Iglesia y Robert Bresson, que tienen eso, que son directores muy diferentes, son de épocas muy diferentes cada uno de ellos, y sin embargo nos hemos acercado a una visión muy interesante sobre el sacerdocio, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante también acercarse sin la crítica, ¿no? Porque claro, lo primero que hacemos es sobre lo que encontramos extraño, diferente a nosotros mismos, es como nuestro primer impulso es apuntar el dedo, ¿no? Y no se trata de eso, se trata más bien de entender hasta dónde puede llegar ese conocimiento, porque cada uno tiene su vida y desarrolló sus propios pasos por algún motivo. Y entonces nosotros solo quisimos mirar un poquito en esa intimidad del cura, que es ese ser tan extraño, probablemente de los más extraños que pueblen el planeta, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Espero que haya sido interesante y que alguna de estas películas os haya llamado la atención para ir a buscarla y verla. Y eso, podéis leer nuestro texto en el blog, como siempre. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, chao. Chao.